Bueno, una noticia tan linda tengo para compartir con todos ustedes. Tenemos una joven que ha actuado una serie que nos va a contar ella. Es una joven barillense, se llama Catalina Ortín. Alumna mía en el IMI, la quiero mucho la Cata. Y bueno, realmente para hablar de estos pasos en el mundo del arte, de las series, de la actuación. Y bueno, la tengo a Catalina. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Andrea. Buenos días. Buen día, gracias, buen día. Gracias por este llamado sorpresivo. Claro, porque y pues me sorprendiste vos. Acá, yo sabía que andabas en estos pasos. Contame esto que has participado en una serie que, ¿dónde se va a ver? Bueno, se va a ver en un principio por la plataforma de Disney Plus y es producida por Disney. ¡Ay, Catalina, qué lindo! Sí, la verdad que estoy súper feliz con esta oportunidad que se me dio. Bueno. Agradecida. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, contame cómo es esto, vos te estás dedicando a la actuación. Bueno, en realidad empezó todo como un hobby que se fue transformando de a poco en mi trabajo últimamente. Empecé de chica, hacía teatro y comedia musical, después seguí en Córdoba. Después por una beca me fui a España y seguí entrenando allá y cuando volví directamente unos directores me contactaron y me mandaron a Buenos Aires y me empecé a formar en todo lo que es cine y televisión hasta que llegó esta oportunidad, la verdad que de una manera, como te dije, sorpresiva e inesperada. Qué bueno, vos cuando decís formando, vos siempre te formás desde la actuación, ¿no? ¿A vos te gusta la actuación? Bueno, estudié la licenciatura en Administración de Empresas y Marketing. Sí, sí. Y también trabajo y trabajé de eso. Y en paralelo hago teatro y actuación, frente a cámara más que todo. Claro, sobre todo frente a cámara, muy sobre bien. Todo. Bueno. Sí, que son técnicas muy diferentes, son lenguajes muy distintos. Claro, sí, que por ejemplo que un teatro, totalmente. Es totalmente diferente, de hecho cuesta mucho por ahí la gente que se entrena en teatro específicamente después pasar a televisión. Claro. Porque claramente se manejan diferentes herramientas. En una a lo mejor jugás a ser tal personaje que es teatro y en tele sos el personaje, tenés que sentirlo y hacer todo muy chiquitito y todo muy real porque en una pantalla grande queda sumamente expuesto, por claro, así decirlo. Claro, totalmente. Y con la nueva tecnología, viste, de 4K en las cámaras. Sí, olvidate, claro, no todo. Hay detalle que zafe. Claro, exactamente, qué bárbaro. Bueno, no sé, porque yo sé que ustedes tienen, cuando hacen las filmaciones, contratos de privacidad de algunas cosas, ¿no? De confidencialidad. Sí, sí, bueno, tengo varios contratos firmados y por ahí hay cosas que no podés todavía hasta que no salgan las series, ese es el tema. Hasta que no salga o hasta que no nos adelanten que podemos empezar a contar. Bueno, ¿pero qué podés contar? Bueno, mi personaje se llama Dalma. Es un personaje que va a aparecer en los primeros capítulos de la serie. Y estoy con un grupo de amigos que llegan a un lugar X para dar a conocer un hecho. Y ahí se empieza a desarrollar la historia, que es de terror y suspenso, un poco de ciencia ficción. Ah, bien. ¿Dónde grabaste, Catalina? En Pilar, en Capital Federal, sí. En la parte de Pilar. Armaron un parque de diversiones abandonado. La verdad que increíble toda la producción. Ah, qué bárbaro. ¿Y esto cuándo fue? ¿Cuándo estuviste? Y hace más de un mes ya que vengo, filmé en un mes, más o menos, mis participaciones. Y bueno, el elenco principal sigue filmando. Están claro. Grabando ahora. Claro, están en momentos de producción, digamos, ellos están filmando. Sí, los capítulos que restan todavía se están grabando. Claro. La verdad que sí. ¿Y hay fechas para poder verlo? Y todavía no hay una fecha definida, se supone que va a estar lista para fin de año, principio del año que viene. Hay que ver bien cómo va toda la parte de edición, producción y los capítulos que falten de grabar. Bueno, la experiencia fantástica. En el caso bueno, la experiencia, sí, ni hablar, la experiencia, aprendí, crecí un montón en un mes, me nutrí de cosas que realmente no había aprendido en todo el tiempo que estuve estudiando. Claro. Fue una oportunidad increíble, la verdad. Agradecida al productor que me dio y me contrató. ¿El productor es de Buenos Aires?
es un productor internacional. Sí. La verdad que, viste, cuando llegan las cosas que tienen que ser el momento justo y tener que estar en el lugar indicado, sí. Es un productor brasilero que trabaja para Disney Internacional y me vio. Y bueno, él sintió que tenía que ser yo, que tenía las características y las condiciones que necesitaba y que necesitaba el personaje también, así que me contrató directamente. Él te vio para ese personaje, te dijo, vos tenés que ser Dalma, me dijiste que es el personaje, ¿no? Sí, es Dalma el personaje. Dalma. Ah, qué lindo. Pero la mayoría de los procesos es por casting. Sí. O sea, pasás varias etapas. Sí, sí, tenés vos has participado de casting ya. He hecho, sí, para otras cositas, pero nunca para algo tan grande como es Disney. Claro, me imagino. O sea, es el sueño, creo que todo chico de joven que estudia poder estar ahí y debutar en eso como debuté yo, no lo puedo ni creer. Pero increíble. Aparte, pensar, vos también, bueno, como todos, consumiendo tanto de Disney y con estas megas productoras y ahora... teniendo la posibilidad de estar en realmente dentro de lo contenido, sí, qué bárbaro. Sí. Estar en ese parque han armado para producirla, porque se va a transmitir en toda Latinoamérica, pero se produce acá, se graba acá. Lo que han armado es gigantesco, la verdad, es como un mini parque de diversiones de Disney en Argentina, abandonado, de terror. Ah, mira, de eso te toca. Bueno, ¿podés decir alguna, así alguna estrella que ha actuado o no se puede? No sé. Sí, puedo nombrar un par, son casi todos varones, en la serie el elenco principal es de varones, está el hijo de Adrián Suárez, que es Toto Kirchner. Sí. Ajá. Está Tommy Lepera, está Pepo Maurici, que a lo mejor lo conocen más porque era el novio de Ángela Torres. Ah, muy bien, ahí está. Son todos chicos jóvenes, en realidad. Bueno, después sí hay un elenco mayor, pero los más conocidos, Joaquín Ochoa, que estuvo trabajando en Aliados. Pero muy bien. Y mis compañeros con los que grabé mis escenas. Sí. Eran Tito Juárez y Brian Sichel, son dos chicos que ya vienen con una carrera actoral importante, han hecho coprotagónicos con Diego Peretti, han trabajado en Consentidos. Bien, ahí está. Bueno, ¿vos estás viviendo en Buenos Aires, Cata, ahora? Yo estoy entre Buenos Aires y Córdoba, y de hecho la semana que viene ya me voy definitivamente a Buenos Aires, porque bueno, hay un par de cositas dando vuelta y desde acá no... Se me complica, no es fácil. Y además también sigo entrenando con mis directores que están allá. Claro, vos todavía estás en el haciendo el proceso de formación, así de entrenamiento, le llamas vos. Muy bien. Es que eso nunca se deja. Ah, bien. Por más que seas un actor súper reconocido, vas a estar entrenando y vas a tener profes y directores, y cuanto más hagas, mejor. Pero qué bien, qué lindo. Bueno, Catalina, sí. Pero una maravilla esta noticia que nos estás mandando acá. Te agradezco el tiempo que nos dedicás también, y qué lindo para toda la gente, y sobre todo, ¿sabes para quién? Viste que siempre en los cursos, bueno, yo te he tenido, mira vos, pero qué orgullo, ahí cuando actuaste en el videoclip del IMI, que lo hiciste fantástico. El de Bella y la Bestia, me acuerdo. Sí, lo bien que lo hice. Y bueno, el IMI tuvo mucho que ver en ponernos las cámaras enfrente desde un principio, siempre me acuerdo. Pero en las expos. También. Me acuerdo, bueno, mi mamá trabajando en el colegio y estando presente en las exposiciones, llevándome de chiquita y estando en las cámaras, y era una cosa que ahí fue un poco que empecé a descubrir el mundo este y que me atrapaba. No me daba cuenta que me iba a gustar tanto cuando... fuera creciendo. Mirá, viste lo que es, ¿no? Como uno se va hasta autoconociendo, ¿no? Pero aparte vos en todas estas participaciones, fantásticos también, ¿no? Y digo, qué lindo para gente, bueno, vos no, en ese momento te gustaba y no tenías el sueño, pero yo tengo ahora muchos alumnos que están pensando en lo artístico, ¿viste? ¡Qué bueno! No sabía que estaba así el cole con chicos que estén interesados en esto. Sí, tengo este año gente que le gusta la actuación, la producción audiovisual, ¿viste? Y uno les dice, anímense a soñar también, porque, mira, y vos sos un ejemplo de eso. ¡Qué bueno! La verdad es que sí, por ahí pensar, yo soy, imagínate, del interior para ellos. Sí. La cordobesa del interior, así me conocen.
Claro. Llegar donde llegué sin contacto, porque la verdad que en mi familia no hay nadie que esté relacionado al arte así directamente, ni a la dirección, ni a producción. Sí, claro. Yo la verdad que desde abajo, sin un contacto, solamente estando, estudiando y preparándome, y bueno, las posibilidades llegan para todos, solo depende de cada uno querer cumplir con sus objetivos y o no, digamos. Es la predisposición que le pones, y yo creo que con garra se llega. Claro, qué bien. Es el ejemplo el mío, que soy de las varillas y llegué a donde llegué, imagínate. O sea, de un pueblo tan chiquito y del interior que por ahí pensábamos que se nos complica mucho más o que va a ser difícil, y se logra. Ahí está. Y estoy re orgullosa de ser de acá y haber llegado donde llegué. Pero muy bien, y ahora en Disney. Catalina, sí. Ortín, de las varillas a Disney, toma. Bueno, muy bien. Bueno, que un abrazo enorme, enorme, felicitaciones. Gracias. Y bueno, qué lindo. Gracias lindo por tenerme en cuenta y haberme llamado de esta manera sorpresiva, te repito. Siempre. Estoy agradecida de corazón. Siempre los tenemos en cuenta porque, bueno, que es una, vas a ver, es una alegría que después la gente, la comunidad de la región la comparte, porque aparte es la alegría de los chicos, de nuestros jóvenes, que los vemos. Ojalá que se sumen y que se van a sumar. Cualquier cosa que necesiten, el que sea, que puede contar conmigo, me pueden escribir, me pueden buscar por las redes, o si tienen mi teléfono, si necesitan una mano, si quieren algo, lo que sea, mínimo, desde mi humilde lugar, lo que pueda, los voy a ayudar. Ahí está, qué lindo. Bueno, qué lindo. Bueno, saludo a tu mamá. Tu papá. Les mando un beso. Estarán contentos también. Bueno, sí, Catalina, estamos contentos. Seguí haciéndonos notas, ¿no? Dándonos alguna de vez en cuando, allá cuando estés en Hollywood, así te digo. Bueno, no te olvides, sí, de nosotros. Si me voy a olvidar, nunca. Vamos. Mira, soy de las varillas, o sea, soy de acá. Mi gente está acá y mis amigos están acá y mi familia está acá, así que eso jamás. Que se te sigan dando las cosas así, mira, de esta manera, ojalá, tan maravillosa. Ojalá que sea así. Pero muy bien. Bueno, un abrazo grande, grande. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un beso para todos. Chau. Chau, un besito. Catalina Ortín, imagínense, notición. Aquí una joven, ella es actriz, le gusta más el mundo de la cámara, ha formado parte del elenco de una serie que se va a proyectar dentro de las plataformas de Disney. Nada más y nada menos. Una noticia hermosísima para compartirla desde la FM Vive.